Las buenas tardes y bienvenidos a otro contexto de martes. Hoy vamos a estar hablando sobre resiliencia, una capacidad que nos permite hacer frente a las adversidades, aprender de ellas y generar un cambio. Sobre todo una capacidad que tenemos los cubanos y ustedes estarán de acuerdo conmigo. Hoy vamos a estar hablando sobre esto en nuestro programa, así que quédense con nosotros. Si desean emitir algún criterio, pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales o a través del teléfono en el estudio y ustedes lo tendrán en pantalla en breve. Por supuesto, ahora vamos con nuestro video portada, la reseña que siempre abre las puertas a este contexto. Las mujeres vivimos cotidianamente retos y desafíos resultados de esa herencia patriarcal que ha marcado todos los ámbitos de la vida. La resiliencia es un arma que ha permitido que muchas puedan afrontar las adversidades y en innumerables ocasiones solas. Hacerse cargo de la vida familiar, el trabajo y afrontar la crisis económica que vivimos requiere de un cerebro resiliente que tome decisiones adecuadas, flexibles y se recupere de esos problemas diarios. La resiliencia implica hacer planes realistas y seguir los pasos necesarios para lograrlos, una visión positiva de sí mismas, la confianza absoluta en las fortalezas que se tienen, así como destreza en la comunicación y solución de los problemas. Pues ya lo sabes, vamos a estar hablando sobre resiliencia, sobre todo de la mujer resiliente en nuestro programa a propósito del 8 de marzo, ya aquí a las puertas, Día Internacional de las Mujeres. Bueno, vamos a hablar sobre el tema con Isabel Urquiza Pozo, una mujer psicóloga y también es la presidenta de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales en nuestro territorio. Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias por la bienvenida. Bueno, ya yo te lo decía antes de entrar acá, creo que estoy teniendo un déjà vu porque por cuestiones de trabajo hemos estado hablando sobre resiliencia usted y yo. ¿Qué definimos como resiliencia? Sí, es muy importante definir para comprender. Podemos definirla como una habilidad cognitiva, afectiva y social que permite, digamos, el ajuste al entorno, responder a las demandas del entorno, sin, es decir, o manteniendo nuestra, digamos, nuestra salud mental. Es muy importante, sobre todo la salud mental, un concepto dentro de otro concepto más abarcador, como usted decía, sí, que es la resiliencia. ¿Es cierto que somos las mujeres más resilientes que los hombres? Mira, creo que los hombres pudieran ser tan resilientes como las mujeres. Pero en todo factor humano, digamos, la importancia de la cultura, los factores culturales, yo creo que son esenciales. No hay ningún análisis válido si no los tenemos en cuenta. Y la cultura patriarcal, pues, ha puesto a la mujer, digamos, en la posición que sabemos que la pone. La cultura patriarcal es un instrumento de dominación y control. Pero esto mismo ha condicionado que la mujer se crezca en sus propósitos. Entonces, ese elemento cultural es fundamental. Por tanto, se valoraría incluso más la resiliencia en una mujer que en un hombre, puesto que histórica, socialmente, culturalmente, la mujer está llamada a ser resiliente. ¿Cómo es que los cubanos, ya lo decía al inicio, cómo es que los cubanos hemos adoptado entonces esta capacidad, sobre todo después de una etapa tan difícil como la COVID-19? Mira, los seres humanos en cualquier entorno, digamos, en cualquier latitud, en cualquier punto de este planeta, bajo cualquier circunstancia, en este siglo, en siglos anteriores, de por sí tienen la posibilidad, la capacidad de desarrollar esta cualidad, esta habilidad. Por lo tanto, si decía que el análisis cultural o los elementos culturales son imprescindibles para el comportamiento humano, de igual modo, el análisis contextual es fundamental. Entonces, analicemos la resiliencia según el contexto. Es decir, no exclusivamente en el contexto cubano se puede desarrollar la resiliencia. Ah, la resiliencia a lo cubano, vamos a llamarla de esa manera, entonces se desarrolla a partir de toda esta interrelación de acontecimientos de diferentes tipos que ponen al sujeto en una condición entonces de mantener sus propósitos, mantener su vida, mantener su equilibrio. ¿Cuáles son esas situaciones? ¿Me pudiera poner ejemplos de situaciones que entonces merecen que la persona se crezca, como usted lo decía, y adoptar esta capacidad, incluso si no sabemos que estamos siendo resilientes? Sí,
Por supuesto que sí. Bueno, pienso que para hacer o hacer frente a la resiliencia, a ver, va a derivarse tanto de situaciones muy individuales, muy personales, familiares, como puede ser la enfermedad de cualquiera de sus miembros, pérdidas, también pérdidas muy queridas, muy valiosas, muy sensibles, también la vida en grupo. Creo que habría que detenerse en este nivel, es decir, este nivel personal, individual, este nivel grupal también, las experiencias de un tipo o de otro que tengamos de nuestra inserción en grupo y, por supuesto, siempre las condiciones más generales de vida que provienen, bueno, digamos, de factores sociales generales, como puede ser la crisis sanitaria provocada por el COVID, pero con una particularidad en varios países, y es una crisis dentro de otra crisis o en un entorno de crisis, lo que por supuesto acrecienta las adversidades, acrecienta las demandas y también pone sobre la mesa la necesidad entonces de ser resiliente. Yo decía la COVID-19 porque yo creo que a partir de esta difícil etapa que afrontó el mundo entero, es que en Cuba, en los medios de comunicación, se habla de la necesidad de ser resilientes. Y ya usted lo decía, la COVID-19 generó muchas pérdidas, no solo en lo personal, como pérdidas de seres queridos, sino también toda la crisis económica y social por diversos factores que dejó la COVID-19 en todo el planeta. ¿Podemos todos ser resilientes? O sea, ¿tenemos la capacidad todos de ser resilientes? Sí, considero que sí, que los seres humanos la tenemos, porque tenemos un cerebro, realmente un órgano maravilloso, que nos permite el ajuste al medio, y tenemos también una estructura de personalidad que también pudiera ir en ese sentido. Esa es la posibilidad, pero como realidad, no todas las personas pudieran llegar a ser resilientes, porque necesita, bueno, de cierto aprendizaje, de cierto entrenamiento y también de algunas condiciones, digamos, psicológicas o algunas condiciones mentales para poder desarrollar esta capacidad. Como psicóloga, tanto en su profesión como en el día a día de un cubano o de una persona que vive en sociedad, ¿cuáles son los consejos que puede dar para que una persona pueda ser resiliente, pueda asumir esa capacidad de ser resiliente? Sí, sería bueno, por supuesto, algunos tips. Sí, exacto. Conocerse profundamente. Esto es muy importante. Es decir, ¿dónde están mis puntos fuertes? ¿Dónde están mis fortalezas? ¿Dónde está lo mejor de mí? Y, por supuesto, mis puntos débiles. Se trata entonces de maximizar lo fuerte, las fortalezas, y de minimizar las debilidades o, bueno, los puntos en que menos nos hemos desarrollado. El cultivo de las relaciones sociales va a seguir siendo importantísimo para todas las personas. Y, por supuesto, algunos mecanismos también, algunas estrategias, y no pseudoestrategias, sino estrategias verdaderas, para poder, digamos, lidiar de forma conveniente con todas las demandas que tiene un ser humano en un contexto, digamos, como el nuestro, en otro contexto, y en este siglo en que particularmente yo considero que las demandas a los seres humanos son realmente muy fuertes, son muy intensas. Bueno, interesante el tema hasta aquí, ¿verdad? Estoy segura coinciden conmigo. Ahora vamos a nuestra primera sección con mérito propio. Al regreso estamos con más. Cuando te lo dicen, tú dices, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó? Entonces, yo siempre he sido una gente que convenzo conmigo misma. Y dije, no, María Josefa, no te puedes parar. Hay que buscar ayuda, hay que buscar otro lugar, porque uno nunca quiere aceptar eso. Me puse mi primer suero y yo tenía un pelo largo, un picotillo con unas vetas muy preciosas. Y cada vez que hacía así los montones de pelo, y le dije a mi esposo, busca quien me rape la cabeza. ¿Tú estás loca? ¿Me voy a rapar la cabeza? Más mala impresión me da cada vez que me peino los montones de pelo, me levanto y los montones de pelo en la cara. No puede ser. Me busco un muchacho en La Habana que pela hombres. Dice, primera mujer que voy a pelar. Yo, no importa. Me rapé, me tiré una foto y la mandé por WhatsApp. Le dije a mi hija, prepara mami. Y comencé un 17 de enero de este año las radiaciones en el hospital de Santa Clara,
y terminé el 6 de febrero, 15 radiaciones con cobalto 60. Hay mucho estudio sobre la risoterapia y los beneficios que nos hace la risa a nuestro organismo, porque le manda señales positivas a nuestro cerebro y nuestro cerebro es capaz de segregar endorfinas naturales de tu propio organismo que te alivian dolores, te curan. Y mientras usted está pensando positivamente, no viene otro pensamiento que no sea ese. Y eso es lo que te da fuerza y te ayuda. Y por lo tanto botamos ese oxígeno viciado que tenemos en nuestro organismo y recibimos oxígeno fresco al cerebro y a los órganos y se oxigena todo. Bueno, ustedes tenían en pantalla una entrevista cortesía del programa Salud de Primera Mano. Regresamos o seguimos sobre el tema, la resiliencia. ¿Cuán resilientes somos las mujeres? Isabel Urquiza Pozo, psicóloga de acá de nuestro territorio, conversa sobre el tema. Isabel, vamos a volver sobre la mujer resiliente. ¿Por qué? O sea, hay estudios que determinan, estudios desde la psicología o de cualquier otro campo del conocimiento, que determinen que las mujeres ciertamente somos más resilientes. Sí, ahí sí, por supuesto, es una cualidad psicológica que se comienza a tratar, a hablar, a investigar, bueno, desde el siglo pasado precisamente, y es muy curioso el hecho de que es un término que nos hemos apropiado, pero que viene de otra ciencia, de la física, y trata de la resistencia de los materiales. ¿Cómo? Luego de efectuar una determinada influencia sobre un material, pues este vuelve a adquirir su forma inicial. Exactamente. Entonces, bueno, todo esto, por supuesto, introducir esto, este concepto, esta concepción, yo diría, de vida dentro de una ciencia, bueno, por supuesto que empieza a generar un conjunto de investigaciones sobre el hecho de, bueno, de quiénes pueden ser más resilientes o resistentes. Yo insisto en mi visión cultural de los seres humanos, independientemente, por supuesto, de que también entonces las investigaciones hayan aportado algunos elementos. Está el hecho de, bueno, la misión de, digamos, de muchas mujeres no es únicamente, ni es la actividad que completa una mujer, pero la mujer pare, trae otros seres humanos al mundo, y esto ya, bueno, es un genera esfuerzo cambios. Y es un esfuerzo físico, todo este periodo de embarazo, todo este periodo además del parto y lo relacionado con el posparto. Bueno, aquí también se han hecho estudios importantes de la capacidad de recuperación de ese organismo para continuar con las funciones, digamos, biológicas y las funciones y culturales y sociales y psicológicas también de la educación. Está el hecho de el empleo, hasta dónde ha podido llegar, hasta dónde ha podido incluso dominar las labores, las actividades laborales, las mujeres. Aquí también hay, digamos, puntos muy importantes derivados de este proceso investigativo, como de, digamos, de siglos anteriores, donde muchas áreas del saber, no incluso para ejercer una profesión, sino el propio estudio de los avances de la ciencia estaba totalmente vedado para las mujeres. Exacto. Es decir, bueno, ¿cuánto de su inteligencia, de sus procesos cognitivos han puesto en juego las mujeres, con lo cual han demostrado que pueden ser tan inteligentes como los hombres o pueden aprender cualquier materia que antes era vedada, sobre todo las relativas a las ciencias naturales, física, química, matemática? Digamos que estuve un tiempo buscando los premios y los reconocimientos a nivel mundial que habían obtenido las mujeres en estas áreas y son bien pocos y tardíos, a diferencia, bueno, de los obtenidos por los hombres. También, digamos, en el área de la familia, cuánto se ha investigado, porque en muchas ocasiones, aunque abogamos por la corresponsabilidad en la educación de los hijos y las hijas, sabemos que todavía esto no llega a ser una realidad en todos los hogares cubanos, incluso en muchos países, exacto, en el mundo entero. Bueno, las investigaciones en familia, como muchas veces las mujeres, bueno, pues se encargan ellas solas, claro, con determinados apoyos sociales, claro, según el acceso de esa familia, pero
se ocupan ellas solas de la educación de sus hijos y bueno, en definitiva, han tenido también éxito, han tenido también resultados positivos. Que fueran mejores y se potenciaran, sí, entre ambos, madre y padre, pues se contribuye a la educación de los hijos, que hoy es un tema mucho más complejo que, digamos, el siglo pasado. Hoy educar es mucho más difícil que en condiciones anteriores o en años anteriores. Definitivamente la palabra igualdad tiene muchísimo que ver entonces, y además por lo cual tenemos que seguir batallando las mujeres en el mundo entero. La mujer cubana. Eso forma parte de la resiliencia. Exactamente, exactamente. Es algo además que nos distingue a las mujeres, que no paramos de luchar, no paramos de luchar por nuestros derechos. La mujer cubana, sobre todo, ¿tiene conocimiento de que en nuestro país haya investigaciones de este tipo? O sea, que investiguen la resiliencia en las mujeres. No sé si en los últimos años tal vez tiene conocimiento de esto. Sí, mira, digamos, voy a ponerte el ejemplo del programa Adelanto de la Mujer. El programa Adelanto de la Mujer está, digamos, sustentado, basado en investigaciones sobre todas las potencialidades que tienen las mujeres. Y fíjate, hay algo muy importante también. No solo es investigar la resiliencia en las mujeres, sino investigar las potencialidades que una determinada sociedad, un determinado contexto social le ofrece a las mujeres para desarrollar esta cualidad. Y sí, me gustaría citar, o estoy citando ya de hecho, este programa de Adelanto de la Mujer, que, digamos, intenta desde una perspectiva de gobierno ofrecer todas las posibilidades para el desarrollo de las potencialidades y las cualidades de las mujeres, pero también controlando, disminuyendo las brechas de género que aún existen. Digamos, todos los estudios que se han hecho de las brechas de género, ahí también está Exacto. implicada la resiliencia, porque mientras más condiciones el entorno brinda para que se desarrolle, pues mucho mejor, por supuesto, más efectivo será su nivel de desarrollo. Bueno, ahora vamos con otra de nuestras secciones, detalles. Al regreso vamos a seguir hablando, de verdad, sobre este último tema que dejaba la doctora. Por muchos años y desde mi niñez, yo estuve etiquetada, estereotipada. No solo porque me sumé ahora, después de mayor, a estudiar, sino primero porque yo tenía mi problema de la vista. Y entonces era la visquita o era la gordita. Después en la secundaria era la puntualita. Empecé a estudiar, empecé como estudiante de la carrera Pedagogía y Psicología por un simple comentario dentro de la misma universidad donde trabajaba mi hija. Y yo siempre dije que me gustaba la psicología, pero que ya a esta edad no iba a ponerme a estudiar, mucho menos la universidad, una prueba de ingreso, no iba a estarme sometiendo a ese tipo de estrés. Y entonces, casualmente había un profesor del Departamento de Pedagogía y Psicología, Vicente Ernesto Pavón, y es quien me orienta y me dice, no, existe el curso de encuentro, usted puede entrar por ahí, no es necesaria una prueba de ingreso. Y entonces, me presento, hago la inscripción, y ya en junio de este año es que me gradué. Déjeme decirle que ahí también tuve mis reservas porque yo miraba alrededor y yo decía, todos son más jóvenes que yo. ¿Y qué hago yo aquí? Pero fue acogedor. Los muchachos me acogieron muy bien, los profesores también. Estamos hablando que estoy entre psicopedagogos, psicólogos y pedagogos. Y entonces todo me fue fluyendo muy bien, pero una de las asignaturas que se impartían era el envejecimiento poblacional. Asumí la cátedra del adulto mayor noviembre del año pasado, y eso viene por el recorrido como estudiante. Creer en uno mismo, autovalorarse, autotrascender, y en esa es una de las cualidades o de las características de las personas adultas mayores, el trascender a otras generaciones. Por eso los defiendo y los represento con tanto orgullo, porque es una de las etapas de la vida que todavía sufren de estereotipos, sufren de discriminación, no solo por ser mujer u hombre, sino por ser personas adultas mayores. Hasta el último segundo de la vida del ser humano está aprendiendo.
Definitivamente aprendemos todos los días y el aprendizaje no tiene edad. Otra cosa que no tiene edad, creo, y usted me lo va a corroborar o no, es la resiliencia. ¿Tiene edad la resiliencia? Mira, la resiliencia puede desarrollarse desde los momentos iniciales de la vida, ¿cómo no? Por supuesto. Pero hay una particularidad, siempre teniendo en cuenta cuál es la situación social del desarrollo para cada etapa. ¿Cuáles son los riesgos, las dificultades que pudiera, digamos, afrontar o aprender a manejar un niño o niña en etapa preescolar, en etapa escolar? Bueno, muy importante, mira, ahora que hablo de etapa escolar, el inicio, la entrada a la escuela, fundamental para, digamos, demostrar que un niño puede ser resiliente ante este evento que tiene, bueno, cierta complejidad y que necesita activar todos los mecanismos de adaptación del ser humano, comenzando por la actividad cerebral hasta, bueno, insertarse en grupos y en ambientes diferentes. La resiliencia que pudiéramos esperar de la adolescencia, de la etapa juvenil, como menciona la presidenta de la cátedra del adulto mayor en Cienfuegos, bueno, pues también la resiliencia que las personas mayores pudieran demostrar, qué condiciones llevarían a demostrar su resiliencia, que por supuesto en cada etapa de la vida tenemos que verlo como una continuidad, porque somos realmente una persona que crece, se desarrolla, vive, experimenta eventos diferentes desde el inicio de su vida hasta el final. Ahora sí regresamos, no lo había olvidado, regresamos a la importancia que tiene para cada mujer cubana conocer sobre el Programa Nacional para el Adelanto de la Mujer. En un programa que los medios de comunicación tenemos un papel muy importante y que creo, estoy segura, que tenemos que hacer muchísimo más. ¿Cuál es su opinión? Sí, por supuesto que sí. Creo que somos privilegiados al tener este programa de gobierno, pero muchas mujeres posiblemente hoy todavía no sean conscientes ni tan siquiera de su existencia. Hay que educar a las personas, hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiar paradigmas, hay que demostrar que la mujer puede llegar. Bueno, de hecho está demostrado, tanto en la vida cotidiana como en el área de investigación, que la mujer puede llegar y tomar todos los espacios, puede conquistar las profundidades del mar, puede conquistar también pues el aire, exactamente, pero debemos ser conscientes de nuestras posibilidades y de nuestras oportunidades también. Bueno, la doctora Laura, quien es asesora en nuestro territorio de este programa, del grupo que coordina este programa en el gobierno provincial, yo la entrevistaba hace unos días y ella me decía que este es un programa, tiene que conocer toda la sociedad, que este es un programa no dedicado a las mujeres, sino para todas las personas, para toda la sociedad cubana. O sea, va dirigida también a los hombres, sobre todo a que los hombres conozcan cuáles son los derechos de la mujer cubana, cómo es que entonces una mujer puede sobrepasar barreras que nosotras mismas también nos hemos creado por precisamente este patriarcado al que hemos estado todo el mundo, durante siglos. Sometidos. Entonces, ¿cómo es que podemos incidir más desde el pedacito de cada mujer, de cada cienfueguera, porque usted también está imbricada en este programa, a conocer más, a nosotras las mujeres conocer más sobre este programa? Sí, realmente es una necesidad dar a conocer. Hay muchísimas formas hoy de comunicar a través de las redes sociales, de los propios programas ya establecidos. Yo creo que tenemos muchísimas oportunidades las mujeres y los hombres, bueno, que somos docentes, creo que es un territorio riquísimo. ¿Cuántos alumnos tenemos frente a nosotros? ¿Cuántas personas que educar? ¿Cuántas personas que sensibilizar por una problemática determinada? Y como bien decías y hacías referencia a Laura, bueno, creo que mujeres y hombres deben caminar en esta misma dirección. Ahorita citaba el asunto de la corresponsabilidad. Bueno, si hombres y mujeres tienen conocimiento de este programa, digamos, lo llevarían también a la educación familiar. Los hombres no están excluidos del proceso de educación, del proceso de formación de la personalidad. Los hombres pueden ser también tan amorosos, tan cariñosos, tan empáticos como lo son las mujeres en el acto de crianza y educación de sus hijos. Entonces realmente hay muchísimo trabajo por hacer con respecto a la divulgación de las distintas áreas que tiene el programa, de dónde lo podemos llevar, dónde lo podemos aplicar. No es un programa solamente para debatir o para conocer un espacio pequeño, sino también para llevarlo a todas las personas.
Bueno, muchísimas gracias, Isabel. Se nos ha ido este tiempo así, volando. Yo le agradezco muchísimo la complicidad y haber aceptado la invitación. Gracias. Seguramente en otro momento estaremos hablando sobre este u otros temas. Sí, cómo no. Las buenas tardes también para ustedes, queridos televidentes, y las gracias por estar con nosotros en este tiempo televisivo. Nos despedimos hasta el próximo martes con música. En la tierra que la nutre, la fortuna del rayo de sol o la sombra artera que la cubre, pero nadie evitará que polinicen los pantanos, los desiertos y las cumbres. Una flor imagina lluvias cuando la sequía, una flor que perfuma el cuando la acaricia, una flor destino enamorable, corazón semilla, una flor que al derecho escupa y al revés sombrilla, una flor que al dolor puede arrancarle maravillas, abrazando una razón con fiera ternura de madre, interminable, una mujer inmarchitable. Se levanta a la vanguardia de cada complemento y en las mañanas lo hace todo mientras canta sin darse cuenta que es ella misma el centro, sin darse cuenta que es ella misma el centro. Una mujer de nuestro tiempo llena de oportunidad, se va creciendo dando amor, fidelidad. Todos somos uno solo, ya no tiene marcha atrás. Una mujer en estos tiempos pone todo en su lugar. No hay profesión que se interponga, no hay historia si no está. Una mujer en estos tiempos es farol de libertad. La logopedia es la disciplina que se ocupa de la prevención, la evaluación y el tratamiento de los trastornos de la comunicación humana. Los profesionales del territorio se forman en la Universidad de Cienfuegos, en la Facultad de Educación de la sede Conrado Benítez. En su actividad profesional, el maestro logopeda brinda solución a los problemas relacionados con la atención logopédica integral, en particular para la educación de preescolares y escolares, con trastornos del lenguaje y la comunicación. Además, coordina el sistema de influencias educativas que ejercen hacia la familia y la comunidad. Los estudiantes de logopedia pueden integrar las cátedras honoríficas y formar parte de proyectos y sociedades. El programa de estudio permite la formación de un profesional con alta competencia. El país, la provincia, tu municipio y localidad cuentan con tu contribución. Trabajadores, campesinos, artistas, todos juntos podemos beneficiar a quienes más lo necesitan.